Terminamos una semana intensa, pero también una semana incoherente e ilógica. Y es que mientras tenemos al presidente del Gobierno de España ante una batalla importante, ante una eh, difícil situación en Europa, haciendo una labor intensa a nivel internacional, buscando socios y buscando apoyos en nuestros socios europeos y, en definitiva, defendiendo los intereses generales de todos los españoles en el Consejo Europeo, nos encontramos con una oposición y con unos sindicatos que están alentando y fomentando la crispación con un notable ejercicio de irresponsabilidad. Pasamos por momentos cruciales en los que la solidaridad, la unidad y la responsabilidad deben velar por encima de cualquier otro interés. Y estos mismos valores también deben ser primados en la Unión Europea, con el fin de hacer un frente común ¿eh? frente a los desafíos que pretenden dividir a los países miembros. El Gobierno de España se presenta en este Consejo Europeo con una clara hoja de ruta, con una clara respuesta inequívoca a la grave situación económica por la que atraviesa nuestro país, que pasan de la mano por pedir esfuerzos a los ciudadanos, esfuerzos de los que son conscientes el Gobierno de España, pero que si bien son necesarios para asentar las bases necesarias con el fin de conseguir la recuperación económica y la generación de empleo. Una hoja de ruta que pasa también por el saneamiento de las cuentas públicas y también también por el establecimiento de las reformas necesarias para modernizar nuestra economía. Frente a esta hoja de ruta se precisa una acción coordinada en el seno de la Unión Europea una acción coordinada que pasa en primer lugar por apostar por más Europa, que pasa también por una consolidación fiscal acompañada de las medidas que establezca la Unión Europea, medidas eh, dirigidas a la recuperación económica y al fomento de la creación de empleo, pero también pasa por una unión bancaria que ya en la noche de ayer se pudo establecer un calendario en este Consejo Europeo. En definitiva, se apuesta por una integración europea que es esencial para el futuro de la Unión Económica y y monetaria y además también es esencial para que la Unión Europea se adhiera a esa recuperación económica tan necesaria y que por tanto pues, supondrá beneficios para el resto de países, incluyendo por tanto el nuestro. Es preciso informar de pequeños pero firmes pasos que nuestra economía está dando y no solo vamos a comentar los datos negativos, sino que también es necesario comentar datos positivos en referencia a turismo y en referencia también a exportación. Si de turismo hablamos, hay que decir que según los datos que manejamos hasta este verano, pues podemos concluir que hemos tenido uno de los mejores veranos hablando en materia de turismo. Y es que han sido 21,6 millones de visitas internacionales las que ha recibido nuestro país. Hoy vienen más turistas, hay que decir que el gasto medio diario eh, ha sido de un 7% y el gasto medio durante toda su estancia ha aumentado en un 2%. Estas cifras suponen más de un 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Si de exportaciones hablamos, hay que decir que este año, según los datos que se manejan, es de esperar que aumente un 5% esos 200.000 millones logrados en 2011 con las exportaciones a pesar de la caída del consumo. Así, los últimos datos registran un superávit mensual de 500 millones. Principales causas, pues en primer lugar las compras en el extranjero han descendido y en segundo lugar hay que destacar también la importante calidad de los productos españoles que atraen cada vez más a los extranjeros. Y también hay que tener en cuenta que el 80% de lo que se produce en España en diversos sectores, como por ejemplo el sector de automoción, en materia de exportación, pues es muy importante este superávit que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, y como he dicho, frente a esta batalla por la recuperación económica que ahora mismo el, el presidente del Gobierno está desarrollando en el Consejo Europeo. La crispación y el desánimo viene siendo otra vez más la seña de identidad del principal partido de la oposición de nuestro país. Hay que decir que las manifestaciones educativas que en los últimos días hemos tenido conocimiento no son sino huelga política irresponsable y alejada de los principales problemas de los ciudadanos. Y es que hoy el Gobierno hace las reformas necesarias para combatir el importante fracaso escolar que adolece España, pero también el desempleo juvenil. Y es que 30 años de leyes socialistas de educación han puesto a España a la cabeza del fracaso escolar y también a la cabeza del desempleo juvenil. Y es que, según el reciente informe conocido de la UNESCO, de, con datos de hasta el año 2010, España es el primer país de la Unión Europea en términos de fracaso escolar y también de mala inserción laboral de sus jóvenes. Los índices de abandono y fracaso escolar son el doble de los del resto de países de la Unión Europea y, además, los alumnos españoles de edades entre 15 años se encuentran a la cola de Europa en lectura. Este es el balance del modelo educativo de esas leyes socialistas que ya tienen, que cuentan ya con más de dos décadas y que hacían más que necesario una reforma educativa. Ya que, que más de la mitad de los jóvenes abandonen los estudios y, además, con una baja formación y con un bajo también nivel educativo, pues flaco favor van a hacer a esa modernización que se necesita en nuestra economía. Por eso la actual reforma educativa plantea medidas eficaces para acabar con ese temprano abandono escolar. Así podemos destacar el modelo dual para acercar las empresas a las aulas y facilitar la formación profesional de los alumnos. También una segunda medida es que desde el tercer curso de la ESO los alumnos podrán orientar sus asignaturas a eh, la formación y al futuro profesional que ellos mismos deseen. Y es que ante la huelga de educativa eh, organizada por los padres eh, de, que se produjo en el día de ayer, una huelga que hay que decir que ha sido minoritariamente seguida e irresponsablemente convocada, hay que recordar en primer lugar que no se va a privatizar lo público. Hay que recordar también, en segundo lugar, que no disminuyen las becas, sino que aumentan para garantizar la igualdad de oportunidades. Y es que hay que decir que la partida de, be de becas y ayudas generales contemplada para enseñanzas universitarias y no universitarias en los presupuestos generales del Estado para el próximo año han aumentado en 23 millones de euros respecto al año anterior. Y es que las ayudas de carácter general son las que garantizan que los alumnos puedan estudiar con independencia de su situación económica, porque el objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es mantener los criterios de equidad y que la situación económica de las familias no sea un obstáculo para que sus hijos puedan acceder a su formación. Y es que hay que destacar ese importante esfuerzo que el Gobierno del Partido Popular, que el Gobierno de Mariano Rajoy realiza, a pesar de esa grave situación económica por la que nos encontramos, priorizando las ayudas, como digo, dirigidas a la formación de nuestros jóvenes. De esta forma, también hay que destacar el esfuerzo contemplado con esa nueva subida de las pensiones y ese, por tanto, compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy de priorizar el gasto social, que representa un 60% de los, del presupuesto general para el próximo año. Podemos hablar, en definitiva, también de ese compromiso con los mayores que tiene el Gobierno del Partido Popular y que hay que dejar bastante claro, lejos de ese miedo y de esa crispación que quiere crear el Partido Socialista con el sector de los mayores. Hay que decir que, por segundo año consecutivo, el Gobierno del Partido Popular ha revalorizado las pensiones, a pesar de la situación tan crítica que tenemos. Hay que decir también que el presupuesto para la seguridad social es un 6,2% más que respecto a este año garantizando de esta forma el mantenimiento de los servicios públicos y esto compatibilizándolo con la mejora y la eficiencia del mismo pues contribuye también al compromiso de déficit público que eh, asume este gobierno. Además también hay que decir que en 2013 se liberará definitivamente a la seguridad social de aquellos gastos que no le correspondían y así las prestaciones no contributivas van a ser asumidas por el Estado, dejando de una vez esa forma de financiación ilógica que ponía en peligro la sostenibilidad del sistema. Además, también y respecto a esta huelga educativa, hay que decir que no existe actualmente ningún tipo de ataque al sistema educativo público, porque lo que se quiere hacer es garantizar que las generaciones futuras puedan tener un sistema educativo público gratuito, de calidad, pero también competitivo. Y es que esta huelga educativa convocada por los padres ha sido minoritariamente secundada y por ello hay que agradecer y poner en valor la responsabilidad de los padres que decidieron llevar a sus hijos en forma masiva a los colegios y también hay que agradecer a los responsables de los equipos directivos que han permitido la mayor normalidad posible en los centros educativos garantizando que los profesores pues, puedan estar en sus puestos de trabajo. además no solo en materia educativa, sino también es preciso destacar la importante tasa de desempleo juvenil que adolece nuestro país. Y por eso el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, también apuesta por el empleo en los jóvenes, porque no son sino el motor del cambio, no son sino el futuro, y por eso el Gobierno del Partido Popular apuesta también por el empleo, por fomentar el empleo en los jóvenes, porque que no hay que olvidar que uno de cada dos jóvenes no puede encontrar un puesto de trabajo. Medidas que pueden sobre la mesa el gobierno de Mariano Rajoy, la reforma laboral. La reforma laboral pretende la creación de empleo estable entre los jóvenes de la mano del emprendimiento y también de la formación o el plan anual de empleo para el año 2012 que tiene eh, un especial acento en el empleo eh, juvenil en coordinación con las comunidades autónomas y que ha supuesto una inversión de 1300 millones de euros. En definitiva, y volviendo a las palabras con las que he iniciado, es momento de unidad, es momento de responsabilidad y es momento de esfuerzos porque solo así podremos superar la crisis, la crisis económica solo así podremos fomentar la creación de empleo y solo así podremos salir hacia adelante y esos son los tres principales problemas que importan a los ciudadanos y es que el partido popular está al lado de los ciudadanos y el partido popular apuesta por sacar hacia adelante a nuestro país.